Muy buenos días, mi gente linda. 9:41 de la mañana. Bienvenido a este programa, tu programa El Sur Despierta, a través de la sintonía 106.7. Y por supuesto, como siempre te digo, todas nuestras plataformas, redes sociales, por ahí lo puedes ver. Sur FM Fuerteventura. Bienvenidos al programa. Por aquí está. 1011. Hoy pedirte disculpas porque he empezado más tarde de lo habitual y te preguntarás por qué. Y es que ayer me percaté, me di cuenta, ¿verdad? Porque hay que darse cuenta también de las cosas. Que, oye, estaba saliendo el audio con un ruido espantoso. Espero que hoy ya esté mejor. Después lo comprobaré porque muchas veces no puedo comprobar las cosas de primera mano. Porque muchas veces estoy en directo. Si me pongo a escuchar y me pongo a ver, no estoy atento a darte toda la información que precisas. Entonces, muchas veces no me doy cuenta. Pero ayer, escuchando la entrevista del pastor y también la entrevista de Candelario Pierres y tal, había un ruidito ahí de fondo un poco molesto, ¿verdad? Sinceramente. Y si me molestaba a mí, que soy el usuario principal, que estoy aquí dándote la charla y la yapa, me imagino que a ti que estás ahí, usuario final, te molestará también. Por tanto, hemos cambiado la mesa de sonido. He estado cambiando la mesa, porque aquí debajo, aquí no se ve, pero hay un mundo aquí abajo, ¿verdad? Es como el metro de Madrid. El metro de Madrid es un mundo debajo de tierra. Pues esto es igual. Debajo de la mesa esta maravillosa y verde que tenemos aquí, que estoy deseando cambiarla también, te lo digo de antemano, pues acaba de caer como un trueno. No sé si había un choque aquí o qué, pero acabo de escuchar un increíble, de verdad. No sé qué habrá pasado. Espero que nada, de verdad, espero que nada. Espero que te hayas levantado bien, que estés bien, que estés a tope, que estamos a martes ya. Martes ya día 15 de... El micro se quiere... pasa por el lado. 15 de octubre, estamos a mitad de octubre, ¿verdad? Faltan 16 días para mi cumpleaños. Quien quiera puede hacer bizum, donaciones, un bizcochón por aquí también. Oye, se acepta de todo, de verdad, lo digo. Así que, sin ningún problema, sin miedo, oye, ven por aquí. Oye, David, ¿cómo te quiero? Da besito, da, y traes un bizcochón. No vengas a la radio a decirme te quiero, me da dos besos, no vengas con la mano vacía. No, son bromas. Puedes venir con la mano vacía y darme dos besos y felicitarme. O un abrazo, o me estrellas la mano. Pero, oye, si vienes con la mano con algo, pues también mucho, mucho mejor. Mi madre que me estará viendo y dirá, vaya jeta, vaya cara que tienes, a mí no sale. Hoy, a las 10 de la mañana, Domingo Fuentes Curbelo, escritor, también maestro, ha sido político en la isla de Fuerteventura y estará con nosotros para hablarnos de los dos libros que ha sacado recientemente, el año pasado y este. Sacaba libros sobre Unamuno, así que este año es el centenario de Unamuno, 2024, se conmemora ese destierro. Mira tú, qué conmemoración, pero bueno, oye, hay que celebrarlo. Y estuvo aquí en Fuerteventura 3 meses, estuvo en Fuerteventura, después iría hasta París, lo hablará también después Domingo Fuentes Curbelo a las 10 de la mañana. Y a las 11 de la mañana, a las 11, que no las 11, ¿verdad? El espacio de la oposición de Pájara Informa. Con nosotros estará el concejal de Juntos por Pájara, Rafael Perdomo, y creo también que Marisol Placeres. Estarán con nosotros para hablarnos largo y tendido de cómo están viendo ellos el ayuntamiento, etcétera, etcétera, y dar una pequeña o larga entrevista sobre cómo están viendo los puntos discordantes con el grupo de gobierno. Hoy te vengo a traer, porque lo tenía aquí preparado y creo que sí, pues son esas cosas que David tiene preparadas y después al final, ves, borré el archivo, pues eso puede ocurrir, porque puede pasar, porque uno es así, ¿verdad? Uno es así de chayo, uno es así de especial, y bueno, y pasa, porque claro, quería cambiar la mesa de sonido, quería hacer tantas cosas, que al final, oye, pues se me fue el santo al cielo. Y es que las fiestas de Costa Calma comienzan mañana, y es lo que te venía a traer en el día de hoy, ¿no? Las fiestas de Costa Calma, que van a comenzar mañana con ese pregón, ¿verdad? Y yo quiero acudir a Costa Calma a grabar ese pregón y darlo en riguroso intentar darlo en riguroso directo por primera vez, unas fiestas así con una cámara sola en riguroso directo. Ya vuelvo y repito, oye, si pueden escuchar el audio de que está saliendo, por favor díganme cómo sale, porque de verdad que hay veces que yo no sé cómo está saliendo el audio, si está saliendo bien, si está saliendo mal, etcétera, etcétera, etcétera. Recuerda que a través de la 106.7, que vamos a estar este jueves que viene, vamos a dar el pleno, pero también vamos a estar
con los equipos de FM y tal, vamos a estar ahí liadillos y tal, mejorando lo que es la frecuencia modulada. Es muy importante mejorar esa señal, y nos vienen los técnicos desde Lanzarote, y ya lo tengo por aquí, ¿vale? Para poder darte lo que va a acontecer en las fiestas de Costa Calma, a un día de que comiencen dichas fiestas. Muchas veces usted no se extrañe de que yo mire para abajo, porque en radio no se ve lo que está haciendo el locutor. El locutor va hablando, va hablando, va hablando, y ustedes en radio van escuchando y no saben si el locutor está mirando para abajo o está alzando la vista. Así que no se extrañen ustedes, que hay a veces que, oye, pues sí, tengo que agachar la cabeza. Y vamos a estar viendo el cartel de Costa Calma, unas fiestas que comienzan del 16 al 20 de octubre. Miércoles, hoy día 10, mañana, perdón, día 16, es el día del deporte. Van a haber actividades deportivas para todas las edades a cargo de los clubes y escuelas de Costa Calma: atletismo, baloncesto, karate, jiu-jitsu, etcétera. A las 6:30 pasacalles anunciando las fiestas, llegada a la carpa con actividades y animación. Y a las 9, el pregón a cargo de Jesús y Homero, del SEM, y Hobert. Corola Simoni o Carola Simoni, de las fiestas de Santa Marta. Esto es para este miércoles 16 de octubre, iba a decir septiembre. El jueves 17, lo están viendo ustedes en pantalla, si nos siguen a través de la red social de Facebook, a las 6, el stand de asociaciones y artesanos con talleres, aprendiendo juntos, talleres promovidos por los integrantes de los stands. Y a las 7:30, encuentro intercultural, y a continuación, Juega tu Cartón. Además de la noche ochentera, a las 9, el grupo Overhead, a las 10:30, Mejor con Copa, y a las 12, de BKA. El viernes 18 de octubre, la Milla Santa Marta, a las 6 de la tarde, las inscripciones y dorsales desde las 5 de la tarde en la carpa, y a las 7, encuentros de escuelas de danza del municipio. A las 8 es la Noche Joven Junior, con DJ residente, les esperan sorpresas. Y a las 10, Noche Joven con el concierto de Salcedo Leire, El Niño de la Calle, seguido de DJs. El sábado 19 de octubre, a las 12, fiesta infantil con tobogán, piscina gigante y cañón de la espuma en el campo de fútbol de Costa Calma. A las 7, Costa Calma Talent, Escalanifi con los talentos de nuestro pueblo. A las 8:20, actuación del mago Raúl Magic. A las 9:30, entrega de premios. A las 9:45, el show I Have a Dreams, Datana BS. Yo tengo un sueño, I Have a Dream. Concierto de los salvapantallas es a las 10:30, y a las 12, verbena a cargo de Enclave, y a las 2 de la mañana, DJ Saúl Díaz. El domingo día 20, a las 12:30, encuentro de modelos de Fuerteventura, y a las 2:30, sí, y a las 1:30, música en vivo con el grupo Siroco y nuestra tradicional paella de fin de fiesta, animación infantil con hinchables y fiesta de la espuma. Y seguiremos con la verbena del solajero a cargo de Enclave y Nuevo Clan. Esas son las fiestas de Santa Marta 2024 que puedes disfrutar en Costa Calma. Sí, porque valga la redundancia, Costa Calma, en Santa Marta, ¿dónde? En Costa Calma. Y también lo vas a poder seguir algunos tramos aquí en Sur FM. Te lo decía ayer y te lo voy a recordar. Hoy estamos pensando en retransmitir eventos deportivos y lo vamos a hacer, vamos a empezar con eventos deportivos en primer lugar. Yo dije la base ayer, pero claro, estoy viendo que hay un partidazo el viernes de preferente entre el Sotavento y el Villaverde. Probablemente, si el amigo Manolo Guerra baja hasta Morrojable, hagamos ese partido. Probablemente, no estoy diciendo que lo hagamos, probablemente, no vayan ustedes a decir, mira, va a retransmitir el partido, no. Probablemente, ¿vale? Si Manolo viene, y si no viene, probablemente también, pero estamos en ello, te lo iré confirmando a lo largo del día. Esto es una nota para que, oye, pues sigas tu FM y no te pierdas nada de lo que aquí acontece. 9:50, parece que Facebook ya nos ha despenalizado, ¿verdad? Sí, porque hay veces que Facebook penaliza, y te voy a decir por qué. Me hace gracia porque esto es una crítica para Facebook. Hace cosa de un año, en el año 2023, cuando Alcaraz ganaba Wimbledon, Sur FM cogía de la pantalla de la televisión un momento de Wimbledon, fueron 10 segundos, y subió que era campeón Carlos Alcaraz de Wimbledon y tal, y era una fiesta y una alegría tremenda. Pues por esos 30, 20 segundos, o 10 segundos, o 5 segundos, o porque sea un segundo, nos denunciaron y Facebook ha estado sin anunciar las notificaciones de los directos de Sur FM. Parece que es ser que ya nos han levantado el arresto. Después de 2 meses, creo que es, o 3 meses, y ya empieza a anunciar los directos de Sur FM. Oye, yo me alegro, de verdad, me alegro. Además, que Facebook pues nos quite el arresto y nos diga, oye, pues ya usted está apto para poder seguir
haciendo lo que está usted haciendo y lo que le gusta, ¿no? Yo, sinceramente, siempre lo he dicho. No sé el tema de los strikes, los arrestos. No lo entiendo, de verdad. ¿Será que soy un pequeño neófito en eso? No sé. Mire, hoy está la tecnología, hoy está... hoy es martes, pero parece que no quieren trabajar muchos aparatos hoy, ¿no? 9:51, recuerda, a las 10 Domingo Fuente, a las 11 de la mañana, la entrevista política con Rafael Perdomo y también con Marisol Placeres, y si no, con uno de los dos, y si no, con los dos, y hablaremos largo y tendido. Recuerda que esta temporada, la 5.0, lo hemos dicho muchas veces, y lo seguiré diciendo, y no me cansaré, es la temporada de la reconciliación. Sí, me reconcilio con todo el mundo. Sí, no quiero más líos, no, porque ¿para qué te vas a pelear? ¿Para qué? No, así que me reconcilio con todo bicho viviente y no quiero más peleas y no quiero malos entendidos. 9:52, un altito para la publicidad muy necesaria en cualquier medio que se precie, ¿verdad? Muy necesaria. Y enseguida regresamos pues con toda la información, con Domingo Fuente y también con esa entrevista de Rafael Perdomo y Marisol Placeres. No te vayas, ahora sí no te vayas, que estoy pasando lista. Hasta ahora.